El hueco del día. El hueco del día está en Villa El Salvador y la información la desarrolla nuestra compañera Vanessa Rubio. Contigo, Vanessa. Katiuska, buenas tardes. Así es, hoy en nuestra secuencia, el hueco del día, hemos recorrido las calles de Villa El Salvador. Exactamente, estamos en vivo desde la avenida Mateo Pumacagua, porque los vecinos y conductores conviven diariamente con grandes huecos que se encuentran en esta vía que está en un muy mal estado. Podemos ver en las imágenes, y para poder describírselos a todos nuestros oyentes, son desniveles y huecos de gran profundidad que además se han convertido en huecos más profundos con el pasar de los años, porque según lo que nos han indicado justamente en el cruce de la avenida Mateo Pumacagua con los Algarrobos, no hay unas pistas que se encuentren en buen estado, generan malestar de los vecinos, porque además hay polvadera que precisamente se da debido a los vehículos de carga pesada que transitan por aquí y que levantan este polvo y las piedras que caen hacia las viviendas aledañas que están justamente en esta zona. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Para los vehículos y hasta para las personas, un caso terrible, horrible. Y esto ya no está de un año, dos años, ya está ya cuántos, casi una década, hasta más te puedo decir. Y fuera de eso, la contaminación, el polvo para los niños, a veces no se puede caminar por acá. Y, claro, debido a que no están las pistas bien construidas, se levanta un montón de polvo. Sí, y fuera de todo eso, del polvo, a veces la piedra. A veces carro grande, cuando van a velocidad o algo, las piedras la fricción lo hace rebotar, hasta a veces he visto que rebotan a la moto o a las personas. Es bastante transitada además esta avenida. Sí, más que todo por camiones pesados, más que todo. Como hay mercado, hay megaplaza, hay condominio, hay empresas más arriba, hay el Cisne, lo que es Coca-Cola, creo, el Bacus. ¿Qué exige usted a las autoridades como vecino de Villa El Salvador? No, que se pongan carta al asunto y que se planifique cómo hacer de la entrada hasta la salida. Hay que recordar además, Katiuska, que esta es una pista que fue reparada en el 2019 justamente por los Juegos Panamericanos que se realizaron en nuestra capital. Sin embargo, hoy vemos que en la avenida está deteriorada, llena de huecos que afectan también a los conductores, a nuestros amigos del volante, quienes ven sus vehículos malogrados, precisamente las llantas, los frenos y la suspensión, porque como podemos ver en las imágenes, los vehículos se tambalean o hacen sonar las llantas cuando pasan por aquí. Muchos de ellos a veces no se dan cuenta de estos huecos e intentan evadirlos ya cuando están frente a ellos. Escuchemos qué fue lo que nos dijo uno de los conductores. No, eso es malísimo, malísimo, porque de hecho temprano ahorita una borqueta, se le explotaron unos cauchos ahí en la esquina y de Roma no hubo un accidente ahí, pues. ¿Ve? Entonces... Claro, porque los vehículos se tambalean al pasar por esos huecos. Claro, porque uno busca esquivarlo, entonces viene el accidente, otro cae en ellos y se dañan lo que es tren delantero, las llantas y todo eso, ¿eh? ¿Y usted como conductor se ve afectado también porque su herramienta de trabajo se malogra? Claro, porque eso cuesta, esos aparatos cuestan, ¿me entiendes? Bien, Katiuska, entonces escuchamos que los vecinos y los conductores exigen un mantenimiento de esta avenida, la avenida Mateo Pumacagua, que además es una vía arterial que conecta con la vía nacional, que es la Panamericana Sur, y le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima. Exitosa la búsqueda integral Perú. Gracias por la información, Vanessa Rubio. Además, según el Reglamento Nacional de Tránsito, en el artículo 23... la responsabilidad objetiva por los daños o perjuicios ocasionados a terceros por el mal estado de las vías es de las autoridades responsables de su mantenimiento y conservación, salvo casos que el mal estado sea consecuencia de causas imprevistas. Así que alcaldes distritales y provinciales es su responsabilidad.